más deudas, menos empleo, escasez y una serie de afectaciones colaterales deja el régimen de excepción en las familias que ya estaban en condición de pobreza. Veamos las siguientes historias. $50 millones de toneladas de basura de aparatos electrónicos se genera cada año a nivel mundial. Esto se puede comparar con 125.000 aviones Jumbo. ¿Qué hacer con ellos? ¿Dónde colocarlos? ¿Hay formas de reciclarlos? Los aparatos eléctricos y electrónicos se pueden separar en dos componentes: recuperables y peligrosos. Los residuos eléctricos y electrónicos tienen que ser correctamente tratados. De no ser así, pueden liberar al medio ambiente diferentes toxinas altamente perjudiciales para las personas y los animales. Los aparatos eléctricos son aquellos que necesitan electricidad para funcionar, como lavadoras, refrigeradoras y tostadoras. Por otro lado, los aparatos electrónicos incluyen dispositivos como teléfonos móviles, computadoras y televisores. En El Salvador ingresan 50.000 toneladas de aparatos eléctricos cada año. De esta cifra, 36.000 toneladas se convierten en basura. Según lo que hemos calculado nosotros como Centro de Producción Limpia, tenemos un índice de generación per cápita de 5.32 kilogramos de residuos de aparato eléctrico y electrónico por habitante. O sea, estamos hablando de un poquito más de 10 libras al año, ¿verdad? El Centro Nacional de Producción Más Limpia en El Salvador, financiado por la ONUDI y el Fondo WEF, impulsa un cambio hacia prácticas más responsables y sostenibles en el uso y disposición de tecnología a través de regulaciones, capacitaciones y campañas de reciclaje en colaboración con empresas. Esta organización también lidera el proyecto Residuos Electrónicos América Latina. Dentro de los aparatos eléctricos se encuentran materiales peligrosos como el mercurio, plomo, cadmio, arsénico, entre otros. Estos pueden representar una amenaza importante en el medio ambiente y la salud pública. Cuando tenemos un aparato quebrado que por algún accidente se ha destrozado y nosotros estamos queriendo manipular las partes internas de los teléfonos o de otro aparato eléctrico, que ya ha pasado a ser un residuo, es ahí donde se transmite esa contaminación al cuerpo humano. Cuando tenemos en este caso un teléfono que tiene la pantalla quebrada, procuremos repararlo o ya no utilizarlo, porque cuando hacemos una llamada y la colocamos en la mejilla, en nuestra cara, cuando se está calentando hay vapores, que esos vapores ingresan por la piel a nivel cutáneo y nos están contaminando. Algunos de los materiales que se pueden recuperar de aparatos dañados o en desuso son oro, plata, cobre, hierro, aluminio y plásticos. Desafíos en el reciclaje de aparatos eléctricos. Estamos trabajando en un reglamento para sacarlo y tener esa base legal sobre la cual el ministerio pueda estar trabajando en relación al tema. Y sobre todo en la integración de los diferentes sectores. Lo que nosotros queremos es que el sector informal se normalice. Esto no es nada perjudicial, sino que al contrario les beneficiará, porque ya normalizado ellos incluso pueden acceder a la banca, pueden acceder a préstamos, pueden acceder a instrucciones, capacitaciones, etc. La experiencia de otros países está basado en que existe una figura que se llama responsabilidad extendida del productor. Esto impulsa mucho a que, por ejemplo, marcas que tienen presencia en el mercado, ¿verdad?, se haga responsable por los residuos que están generando. Entonces, eso es una figura que en el país tampoco existe, ¿verdad?, que debería estar bajo una normativa como tal. No nos veamos muy lejos, países como Costa Rica lo tienen muy bien implementado en el sector plástico y que ya están próximos a implementarlo en el sector reciclaje de electrónico. Muchas empresas
tienen como la intención de meterse a lo que es el reciclaje electrónico, pero como no está dinamizada la recolección, no existe como un flujo constante de este tipo de residuos, ¿verdad? Entreguémoslo en estas campañas que hay de recolección de electrónicos y de eléctricos y decís, yo como consumidor responsable estoy dejando en una empresa que está promoviendo este material, este producto, dejando este producto para que pueda ser dispuesto adecuadamente, que no quede por ahí tirado. Nosotros como Movistar estamos muy interesados en generar conciencia sobre la correcta disposición final de los dispositivos electrónicos y mantenemos un programa permanente de reciclajes de celulares en nuestras tiendas. Y nosotros, junto con nuestro aliado estratégico Sartex, que es la empresa encargada de reciclarlos responsablemente, ellos este día al finalizar la jornada se los van a llevar. Traigo teléfonos que ya no están en uso y que aprovechando la campaña de Movistar Verde decidí traer para evitar más contaminación o no tenemos como un lugar designado para deshacernos correctamente de ellos. Creo que todavía existe un gran desafío, sobre todo para la concientización de las masas, ¿verdad? Porque es lo que a veces escuché un momento, ¿verdad? Quizás hay personas que hacen el esfuerzo de, pues, el reciclaje y todo y demás, pero también es como lo manejan los trenes de aseo, por ejemplo, si ellos realmente siguen este reciclaje, ¿verdad? Si ellos ordenan y todo eso, creo que todavía no se ha llegado a ese punto. Nosotros desde el 2020 que comenzamos nuestras campañas hemos logrado recuperar casi 110 mil libras. Eso nos demuestra, evento tras evento, vemos de que las proyecciones se van incrementando. Eso en parte nos agrada muchísimo porque vemos la corresponsabilidad de las personas, de las empresas, de las instituciones que tenemos, incluso instituciones de gobierno que han venido desde la Unión, municipalidades, han venido desde el oriente a dejarnos los RAEs y eso nos ayuda, nos satisface mucho porque el mensaje está llegando. El mensaje de, mire, tenga cuidado, esto no es un residuo común, es un residuo peligroso, necesita ser manejado correctamente. Creo que parte de concientizar a las personas no solo es decir reciclar, sino que también decirles hay un lugar permanente donde tú puedes ir y sos consciente y sabes que ahí va a haber todo el tiempo, vean. Desde 2022, la UCA ha establecido un programa integral de reciclaje, comprometida con la gestión responsable de sus desechos eléctricos y electrónicos. Este programa no solo se enfoca en la recuperación de piezas clave de dispositivos, sino también en la clasificación y reciclaje de los aparatos que ya no están en uso. El técnico va y revisa, y si, digamos, se puede recuperar, lo hace en sitio, y si no, pues lo traemos acá al taller. Los más comunes, ¿verdad?, son las piezas que no tienen que estar integradas, ¿verdad?, a la tarjeta madre. Estas son los módulos de memoria, las fuentes y las baterías. Eso es lo que nosotros rescatamos de esos equipos. En el año 2022 recibimos con una cantidad de recolección de 4.731 libras. Y en el año 2023 hicimos una recolección de 7.817 libras. A la fecha, en este año 2024, de enero a marzo, llevamos 2.970 libras. Cuando tenemos ya cierta cantidad en las bodegas, llamo ya a la empresa, en este caso es Sartex, que están dentro del campus Parque Industrial Verde. Realmente estamos mal acostumbrados como usuarios a que cuando no funciona, sí es de nosotros. Pero cuando ya no nos sirve, es problema de las entidades gubernamentales o del municipio donde vivimos. Si dejamos estos equipos como televisores, los monitores quebrados en la calle o en los parques, los celulares, las baterías de litio, las alcalinas, todas esas las dejamos
en cualquier área, en jardines, en parques, a donde estén acceso, que reciban lluvia, se contaminen las tierras, eso va generando que la calidad del agua de nosotros sea mala. Una batería de celular puede contaminar hasta 50.000 litros de agua, que equivalen a 10 contenedores como este. Con base a una metodología que nos brindó la Organización de las Naciones Unidas, hemos llegado a datos o cifras que solo el 0.5% aproximadamente de reciclaje formal tenemos hoy por hoy en el país. No hemos logrado contabilizar lo que es el reciclaje informal. Pero si lo comparamos con otros países, nosotros estamos todavía muy, muy, muy abajo, ¿verdad?, de la media. Por ejemplo, países como Filipinas tienen una tasa de recolección casi que llega al 20%, y en Estados Unidos también, ¿verdad? En Colombia llega alrededor del 10%. Entonces nosotros no alcanzamos ni el 1% de la recolección formal. Entonces hay que buscar esas soluciones. No digo que solamente sea rol del gobierno o que sea un rol a nivel público, sino que también de las empresas que traemos estos productos o de los mismos usuarios también. Un principio que debemos de aplicar siempre es tratar de reparar antes de comprar. Tratemos de alargar la vida útil de nuestro aparato. El segundo nivel que nosotros recomendamos es donar, pero que esté en buenas condiciones, ¿verdad? Pues la última recomendación es estar atentos a diferentes actores que hacen jornadas de reciclaje y pues poco a poco ir dándole salida, ¿verdad? El próximo evento lo tenemos programado para noviembre de este año. Posiblemente lo podamos ampliar a otros puntos de recolección y pues seguiremos dándole al tema. En un mundo cada vez más dependiente de aparatos eléctricos que parecen facilitar nuestras vidas, el reciclaje es clave para reducir el impacto ambiental. Debemos reflexionar sobre nuestras decisiones como consumidores, aprender a desechar con responsabilidad y promover el reciclaje. La responsabilidad de lo que ocurre con estos componentes no solo recae en los fabricantes o en los gobiernos. Tú puedes ser parte de una cultura de consumo responsable y así preservar el planeta para las generaciones venideras. A continuación, el editorial. Más de la mitad de la población somos mujeres. Sin embargo, solo 4 de cada 10 tenemos participación laboral. Esto tiene como base las distintas dificultades culturales que enfrentamos como sociedad y está vinculado con la economía del cuidado. Por ejemplo, 6 de cada 10 mujeres no buscan empleo por dedicarse a labores de la casa. La situación de las mujeres en el mercado laboral salvadoreño muestra disparidades significativas en comparación con los hombres, especialmente en términos de acceso igualitario a oportunidades laborales, remuneración justa y condiciones de trabajo equitativas. La discriminación de género, la falta de acceso a educación y capacitación adecuadas, así como roles tradicionales que nos relegan principalmente al trabajo doméstico no remunerado y al cuidado de la familia, contribuye a una participación laboral más baja y menos valorada en comparación con los hombres. La economía del cuidado, que engloba todas las actividades relacionadas con el cuidado de personas dependientes, es decir, niñez, personas mayores, enfermos, ha sido históricamente responsabilidad de las mujeres en El Salvador y en muchas partes del mundo. Este trabajo es esencial para el funcionamiento de la sociedad y la economía, pero rara vez se reconoce como trabajo productivo ni se remunera adecuadamente. Esta situación tiene importantes implicaciones económicas y sociales. Por un lado, limita las oportunidades de desarrollo económico y profesional de las mujeres, perpetuando ciclos de pobreza y desigualdad. Por otro lado, la falta de políticas públicas adecuadas para apoyar la economía del cuidado afecta negativamente la productividad y el bienestar de las familias y la comunidad en general. Abordar estas problemáticas requiere medidas integrales que promuevan la igualdad de género en el acceso al empleo, la eliminación de la discriminación en el lugar de trabajo y la valorización del trabajo de cuidado mediante políticas públicas como la política de corresponsabilidad de los cuidados, que incluyen el acceso a servicios de cuidado asequibles y de calidad. Además, es crucial fomentar cambios culturales y sociales que reconozcan y redistribuyan de manera más equitativa la responsabilidad de cuidado dentro del hogar y la sociedad, que muchas veces tienen sesgos sexistas. No podemos conformarnos con menos de lo que merecemos, sobre todo cuando somos una mayoría que da vida a nuestra sociedad.
Filo de la Semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al Filo de la Semana. De nuevo al Filo de la Semana. Las lluvias van a ser mucho mejores, empezaron un poco tarde, pero mucho mejores que las del año pasado. Ojalá no sean demasiado fuertes las lluvias y vayan a dañar las cosechas. Las cosechas, cuando falta la lluvia, se empobrecen, y cuando abunda demasiado también, ¿verdad? Es decir, ojalá estén en su punto. Hay otros temas que quisiera comentar, ¿verdad? Es decir, vamos con los temas de nombramientos, ¿verdad? Hay precandidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Es decir, el Consejo Nacional de la Judicatura propone unos y las federaciones de abogados propone otras. La Asamblea Legislativa interroga a los candidatos, ¿verdad? Y es curioso, sobre todo con los de la FEDAES, que las interrogaciones se han centrado con frecuencia, no totalmente, ¿verdad?, pero se han centrado en el tema del régimen de excepción, a ver si estos candidatos a la Corte Suprema aceptan o critican el régimen de excepción. Los que han contestado con mayor claridad, vamos a decir así, claridad jurídica, han sido algunos que dicen, mayor claridad pero insuficiente, ¿verdad? Algunos que dicen que en el caso de juzgar a 900 personas había que garantizar que ellas tuvieran el derecho a la defensa efectiva, ¿verdad? Bueno, eso es lo mínimo, pero generalmente debían saber estos abogados, para ser buenos magistrados, que un juicio de 900 no garantiza la defensa efectiva de las personas. Porque culpar a 900 personas del mismo delito es sumamente complicado, ¿verdad? Es decir, hay gradaciones siempre en los delitos. Por eso hay un código penal, y un código penal más grande que la propia Constitución de la República. Porque los delitos son muy diversos y muy diversificados, y los grados de responsabilidad en el delito también son grados diversos. El código penal es el que hay que seguir, ¿verdad? Y si se juzga a 900 personas por el mismo delito, generalmente es muy difícil el tener esa calificación adecuada. Y si no hay calificación adecuada, tampoco puede haber una defensa efectiva. Yo creo que la mayoría de los candidatos a la Corte Suprema tienen miedo de expresar un criterio jurídico claro y sensato sobre algunos efectos del régimen de excepción, como es la detención de una alta proporción de gente inocente, o como es un sistema judicial impuesto de 900 en 900 o en grandes cantidades que impide la defensa efectiva de las personas, y todo el mundo tiene derecho a la defensa. Ojalá los abogados cobren conciencia, y cobren más que conciencia, valor, ¿verdad? Porque creo que hay demasiados abogados paniaguados, ¿verdad? Al menos entre los candidatos a la Corte Suprema, y demasiado también temerosos de no ser aceptados si no dicen lo que los diputados quieren escuchar, ¿verdad? Es decir, que es alabar el régimen de excepción. En fin, esto es de nombramientos, es importante reflexionar sobre ello. Otro nombramiento que a mí me alegró es el nombramiento de obispo de mi vecino en Santa Tecla, el padre Reinaldo Sorto, un hombre bueno, bien formado, con amplia experiencia pastoral, muy generoso en muchos aspectos. Le han dado una tarea compleja, ser obispo castrense en tiempos de régimen de excepción. Es decir, ojalá le vaya bien en esa tarea de anunciar el Evangelio, promover sus valores en el mundo militar y en el mundo policial, y también animar a revisar las cosas que están haciendo y tener un espíritu mínimo de autocrítica dentro del modo de proceder. Los militares, por supuesto, tienen que obedecer las normas, y la policía también, son sujetos de obediencia, pero las cosas se pueden hacer mejor o peor, ¿verdad?
una denuncia anónima, por ejemplo, no es prueba de nada. Es decir, detener gente por denuncias anónimas es sumamente peligroso de caer en la complicidad con venganzas muchas veces tontas o maliciosas, sobre todo, ¿verdad? Entonces, pues, que los anime a hacer bien las cosas es importante. Es buena persona, es un buen sacerdote, pues le deseamos lo mejor. No es un nombramiento, pero es un aniversario. La constitución, la primera constitución que tuvo El Salvador, está cumpliendo en este mes de junio 200 años, ¿verdad? 200 años de la Constitución de Centroamérica, donde se fundó realmente, porque hasta que no hay constitución hay país con su nombre, América Central, etcétera, Provincias Unidas de América Central, pero ya la Constitución le da cuerpo al Estado, somos personas sujetos de derechos, ¿verdad?, y de deberes también. Fue una constitución en su tiempo pionera, digamos, ¿verdad? Una constitución, entre otras cosas, que abolió la esclavitud, la abolió, la petición de abolir la esclavitud la presentó un sacerdote salvadoreño, José Simeón Cañas, que era diputado en ese momento, y después de mucha discusión se aprobó. Hay que decir que se aprobó la abolición de la esclavitud antes que en muchos países europeos, por supuesto antes que en Estados Unidos, antes que en México y antes que en muchos países de América Latina. Es decir, fue pionera la constitución primera de Centroamérica y por tanto del Salvador también, ¿verdad? En la actualidad tenemos una constitución inspirada en los derechos humanos. A veces se ataca mucho el tema de los derechos humanos y los defensores de derechos humanos, pero realmente quien defiende los derechos humanos está defendiendo la Constitución, porque la Constitución está inspirada en los derechos humanos. ¿Qué dice la Constitución? Bueno, que el Estado está al servicio de la persona, no la persona al servicio del Estado, sino el Estado al servicio de la persona, y por tanto tiene que dar educación universal, tiene que dar salud de calidad universal, tiene que buscar la justicia social, son textos de la Constitución, ¿verdad? Es decir, tiene que garantizar la libertad de todas las personas, etcétera, ¿verdad? Son derechos humanos básicos los que expresa la Constitución. De nuevo, no es una mala Constitución. A veces la hacemos mala o la servimos mal nosotros. Realmente, desde que tenemos esa Constitución, yo creo que se han violado sistemáticamente muchos muchos acápites de la Constitución, o por lo menos del espíritu de la Constitución, ¿verdad? Es decir, a veces se dice ahora que el régimen de Nayib Bukele ha vulnerado la Constitución en diversos aspectos. Es cierto, pero todos los otros gobiernos anteriores nos acostumbraron a que violar la Constitución era muy sencillo. Por más que digan algunos abogados que no, que la Constitución es la norma suprema y bla, 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 los anteriores gobiernos también violaban la Constitución. Ojalá cambiemos ese tipo de cultura de burlarnos de las leyes fundamentales y de no cumplirlas, ¿verdad? Es decir, y ojalá pues nos comprometamos más toda la población civil a tener una norma básica constitucional que realmente se cumpla y que esté inspirada en los derechos humanos y que defienda especialmente los derechos de los pobres, a tener unos derechos que son universales y que deben ser iguales para todos en el campo de la salud, de la educación, de las pensiones, etcétera, ¿verdad? Es decir, la universalidad de derechos, la dignidad de la persona humana que exige esa universalidad, no se ha respetado, iba a decir que nunca, ¿eh? Es decir, se respeta en otros países poco, pero al menos se respeta algo. Yo creo que aquí ha sido muy difícil respetar de un modo universal la dignidad de la persona humana. Bien, eso sobre la Constitución. Y están presos un grupo de antiguos excombatientes. Difícil pensar que un grupo de ancianos esté creando un grupo terrorista y que planificaran atentados, etcétera, ¿verdad? Es decir, yo creo que en el país que tiene una costumbre de ir a los hechores concretos y no a los autores intelectuales, ahora de repente descubren autores intelectuales y no sospechosos concretos que anduvieran manipulando
material explosivo que pudiera causar un acto terrorista. Es un poquito poco convincente esta detención. Ojalá es gente mayor, haya transparencia y rapidez en lo que se está haciendo. Y a mi juicio, ojalá, es difícil creer que fueran terroristas, ojalá recuperen pronto la libertad, ¿verdad? Es decir, Atilio Montalvo en particular no es una persona que sea para eso, para armar a un hombre anciano y enfermo, no está para andar organizando terrorismos, etcétera. Debería estar en casa y no preso, ¿verdad? Finalmente, hay algo positivo que quiero reseñar y que es importante. Va a haber una contratación importante de psicólogos en el sistema de emergencias médicas. Yo creo que esto es muy positivo y muy bueno, ¿verdad? Es decir, para el país. En el país ha habido un desprecio casi absoluto y permanente de la salud mental de las personas, ¿verdad? Es decir, un país que ha tenido guerras, que ha tenido desastres naturales, que ha tenido accidentes a escala, que ha tenido tanta criminalidad. Es un país con una enorme posibilidad de crisis psicológica en las personas. Y el sistema de salud no tenía psicólogos, ¿verdad? O si los tenía, era una cantidad mínima, ridícula. A mí me contaba la doctora María Isabel Rodríguez, cuando fue ministra de Salud, que cuando ella llegó al ministerio, en el Departamento de Salud Mental del Ministerio trabajaban 5 personas y solo 2 eran psicólogos. Los demás eran administradores. Entonces, eso es una burla de las necesidades del pueblo salvadoreño, ¿verdad? Que contraten más psicólogos, ojalá contraten una buena cantidad de psicólogos y que se haga una política pública de atención a la salud mental de los salvadoreños. Me parece importante y muy positivo. Y eso es todo por hoy. Que tengan un buen fin de semana. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Junio continúan las actividades del programa Pasaporte Global y este mes está dedicado a Estados Unidos de América. El pasado jueves 6 de junio, desde el atrio de las aulas D, se realizó la actividad Intercambiar y Reconectar, donde el estudiantado pudo hacer un recorrido y conocer los diferentes programas de becas e intercambios con los que cuenta la Embajada de Estados Unidos en El Salvador. Fueron 6 programas los que se presentaron, donde ex becarios de cada uno de los programas pudieron exponer sobre cómo aplicar y contaron su experiencia de su estancia estudiantil en Estados Unidos. El jueves 13 de junio, desde la tercera planta del CRAI Padre Florentino Idoate, se desarrolló una charla sobre la celebración del Juneteenth, o conocido como el Día de la Emancipación, donde se conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos. La ponencia fue realizada por Sean McIntosh, consejero de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos. Juneteenth marca el fin de la esclavitud en los Estados Unidos. El 19 de junio de 1865, General Granger llegó a Galveston, Texas, para entregar las noticias a los esclavos. Y por la primera vez en el estado de Texas, ellos supieron de su libertad de esclavitud. Entonces, es un día muy importante en la historia de los Estados Unidos. Bueno, esta iniciativa de la UCA me parece extremadamente interesante, ya que está acercando a su población estudiantil
la diversidad cultural que se encuentra en El Salvador a través de las diferentes misiones diplomáticas. Este mes nos tocó como Embajada de Estados Unidos ser parte de Pasaporte Global y queremos agradecer y felicitar a UCA por esta gran iniciativa. Las personas participantes también disfrutaron y degustaron de bocadillos al estilo estadounidense. Las actividades para conocer más sobre Estados Unidos en el programa Pasaporte Global continuarán en el mes de junio. El 13 y 14 de junio, el Departamento de Ciencias de la Educación realizó el tercer encuentro pedagógico Educa Transforma con el lema Derechos, Inclusión y Calidad. El evento tuvo como finalidad seguir en la reflexión continua de la educación y su contexto. Es por esto que el jueves 13 de junio, desde el Auditorio Segundo Montes, se llevó a cabo la actividad Un Café con la Vicerrectora Académica María Dolores Rovira y el Secretario de Integración Universitaria Alex Méndez, en el que ambos compartieron su labor dentro de la UCA, así como sus experiencias, retos y anécdotas de vida. El viernes 14 de junio, desde el atrio del Auditorio Ignacio Yacuría, se realizó un conversatorio con el rector Padre Mario Ernesto Cornejo en la presentación de productos de conocimiento del Seminario de Graduación de Egresados de la Maestría en Política y Evaluación Educativa. Los trabajos fueron acerca de la investigación sobre uno de los mártires de la UCA, Padre Joaquín López y López. Damos paso a la sección musical. Lavará el sol.
Esta canción se llama Raquel. Y es un abrazo para todas esas madres, padres, hermanos, hermanas que les han desaparecido a un ser querido. ¡Que vivan los mártires!
En la oficina, en ventas informales, en el trabajo doméstico, en la labor agrícola y en muchos otros ámbitos, las mujeres desempeñan un rol importante para hacer crecer la economía de nuestro país.